Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este miércoles, cinturita de semana. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y Víctor Montagliani, el presidente de la CONCACAF, inauguraron en San Salvador el nuevo hotel Villa La Selecta, que está ubicado en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol. En sus primeras palabras, el presidente de la FIFA declaró que se ha propuesto reducir la brecha que existe con el fútbol europeo, considerado el de más alto nivel. Además, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Yamil Bukele, y su hermano, el presidente de la República, Nayib Bukele, sostuvieron una reunión con el presidente de la FIFA. El Ministerio de la Defensa Nacional interpuso este miércoles ante la Fiscalía General de El Salvador una denuncia por 5 delitos en contra de la empresa Centrum, propiedad del presidente del Partido Arena, Gustavo López Davison. La denuncia es una ampliación del aviso que el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, presentó a la Fiscalía el pasado 8 de noviembre. En esa ocasión, el ministro aseguró que durante un intercambio con Centrum, la Fuerza Armada entregó armamento valorado en 2 millones de dólares y a cambio recibieron de la empresa un supuesto armamento defectuoso. La denuncia incluyó la entrega de una serie de documentación a la Fiscalía. El Ministerio de la Defensa Nacional acusa a la empresa por tráfico de armas, estafa, cohecho, falsedad material y evasión de impuestos. La Fiscalía informó que ha abierto un expediente contra el director de noticias de Grupo Megavisión, Roberto Hugo Presa, por las acusaciones de supuesto acoso sexual y que de momento están verificando la información del caso. Una nota periodística publicada la semana anterior presentaba declaraciones de presuntas víctimas y testigos denunciando supuesto acoso sexual contra mujeres que habían laborado en el canal por parte de Presa. Grupo Megavisión emitió un comunicado la noche del martes en el que confirmó que se había suspendido de manera temporal el contrato laboral con el acusado. Sobre este tema también se pronunció el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien mandó a un equipo de inspección a las instalaciones de los canales televisivos para verificar la denuncia durante esta tarde. Y el gobierno de Estados Unidos publicó una nueva regla en su diario oficial para enviar a los migrantes a países seguros como parte de los acuerdos con Guatemala, El Salvador y Honduras, donde todavía no hay claridad sobre los albergues. La copia del diario oficial enumera que la regla entró en vigor desde el martes 19 de noviembre y comenzó a aplicarse a todos los migrantes que se presenten para pedir asilo y que transitaron antes por alguno de los países del Triángulo Norte y no pidieron la protección migratoria antes en esas naciones. Estas regulaciones están suscritas en los acuerdos con los que tres países de Centroamérica se comprometieron para dar albergue a migrantes enviados desde Estados Unidos, el cual argumenta que tiene un sistema rebasado y necesita colaboración de sus socios de Centroamérica. Trump reanudó la ayuda económica a esas tres naciones solo luego de que avalaran el plan de contención. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información, como siempre.